Fugitivo, primer acto. Kirby, hijo, esto será muy fácil. Segundo asesinato en una vinatería. Está bien, lo enviaré. Crowley. Una entrega. Revisaré las existencias. Oye, no puedes distraerte mientras trabajas, ¿entendido? Sí, señor. Semanas sin término y meses de huida. Huida sin fin, búsqueda sin fin del hombre sin brazo. Deteniéndose solo por un trabajo como este para sobrevivir. Richard Kimble, el fugitivo. Dan Crowley, el empleado. Vaya noche para hombres o bestias. Buena noche para beber unas copas. Sí. ¿Sabes cómo hacer un paquete rápidamente? ¿Quieres saberlo? ¡Con esto! ¡Vamos! No hay nada. La registradora está vacía. Sí. Como el hoyo en tu cabeza. Tarde, el dinero está en la caja fuerte. El jefe no quiere riesgos debido a los asaltos. Te diré lo que haremos, 50 y 50. Yo lo de la caja fuerte y tú lo que hay ahí. ¡Vamos, hazlo! ¿Por qué no sales por esa puerta y nadie notará la diferencia? ¿Por qué no vas atrás y abres la caja fuerte? No conozco la combinación. Todos ustedes, odiosos sujetos, tienen las respuestas porque tienen empleo. ¡Son odiosos! ¿Habrá habido muerte? Yo creo que... Está bien, váyanse, vamos. Se acabó el espectáculo, vamos. No hay huellas de sangre. Si había, la lluvia las borró. Si había. ¡Ja! Lo herí. Ese payaso mató a un par de empleados de vinaterías y ustedes no pueden encontrarlo, pero yo lo herí. ¿Verdad, Crowley? Es cierto, sí. Él no actuó como asesino. ¿Cómo puedes saberlo, parado ahí, muerto de miedo? Mire, estamos buscando en el vecindario. Si lo hirió, lo encontraremos. Llama a homicidios. Sí. ¿Usted vive en la calle Plymouth? Sí, así es. ¿Y usted en el Hotel Edmond? Sí, correcto. Ahora, ¿les importa si vuelvo a mis asuntos? Y yo a los míos. El auto está atrás. Es tiempo de hacer esa entrega. Soy afortunado. Todos los horóscopos dicen Herbie Grant nació con buena estrella. Nunca imaginé que el auto fuera tuyo. Y cuando entraste y te vi, entonces me tranquilicé. Ahora vámonos. Tengo mis propios problemas. Sí, pues yo tengo que salir de aquí. ¡Conduce ya! ¿Qué sucede? ¿Eres de piedra? ¿No puedes ayudarme?
pronto, me estoy congelando. Ayúdame pronto. Espera. ¿Cómo sé que sabes lo que haces? Debes ver un médico. Sí. Sí. Tú me llevarás. Guarda el arma. Oye, me hirieron por tu culpa. Tú me engañaste, me mentiste. Esa registradora no estaba vacía. Mira, ¿tú piensas que lo hice por mí? ¿Solo por el pequeño Herbie? Tengo una hermana en el hospital. Estoy quebrado pagando cuentas médicas. Ella nunca pide nada. Solo se queda quieta y me mira. Ahora ella necesita algo especial y yo quiero conseguirlo. Es la verdad, lo juro. Me voy a hacer una entrega. Ya puedes caminar. Cuando regreses será mejor que te hayas ido o llamaré a la policía. ¿Por qué tardaste tanto? Tuve problemas para encontrar la dirección. $38.30. Dejó de llover. Mañana hará un buen día. ¿El empleado? Es él. Teniente Santelli. Sargento Ryan. Encantado. ¿Cómo está? Teniente. Sí, ¿hay algo? Lo mismo que en la puerta, solo manchas. ¿Él tocó algo más? ¿El mostrador? Pues estoy seguro que no lo hizo, no lo recuerdo. Está bien, terminemos. ¿Lo llevamos a su hotel? Se lo agradezco, pero tengo que cerrar. Yo me las arreglo, vete. Gracias. No se aleje. Lo necesitamos como testigo. Habla Santelli. Vamos hacia allá. ¿Hay algo sobre el 816? 5 unidades peinando la zona. Sin detenciones aún. Llegaste aquí. Se cayó de tu bolsillo. Y quise hacer el favor de devolvértela. Pasa, es tu habitación. Empecemos por este piso. Yo iré por este lado, tú por la izquierda y sigues por el pasillo. No puedes quedarte aquí.
Ah, ¿no? Entonces, ¿dónde? Acabo de regresar a la ciudad. No tengo a dónde ir. ¿Cuánto podré resistir sin dinero? Yo no tengo dinero. Cuidado, cuidado. Mira eso. Están por todas partes, en todos los lugares. Escucha tu radio, creen que soy el asesino de las vinaterías. Me atraparán y castigarán por algo que no hice. ¿Te gustaría estar en mi lugar, eh? ¡Oh, Dios! ¡Esto me está matando! ¡No puedo resistir! ¡Me está matando! Bueno, haz algo. No te quedes ahí. Ya no resisto. Te limpiaré la herida. Sabía que contaba contigo. En realidad no cuentes para nada. Te limpiaré la herida y después te irás. Señora, lamento haberla molestado. Es bueno tener compañía. Sí. La bala atravesó. No es muy serio. Puedes caminar. Me iré mañana. No, ahora. Hay peligro de infección. Necesitas medicamentos enseguida. Mira, rompiste mi pantalón. Está manchado de sangre. Si la policía lo ve, se dará cuenta. Ya puedes guardar el arma. Oye, ¿ves esto? Es la sortija de boda de mi madre. Y mi madre está muerta. Esta sortija vale más de $100. Tú llévala a la casa de empeño por la mañana. Me consigues un pantalón nuevo y algún medicamento para mi pierna. Y el pequeño Herbie se irá. Y nadie sabrá a dónde fue. Vamos, tómala. ¿De dónde la sacaste? ¿La robaste? La robé. Vamos, tú no crees en nadie. Dame eso. Está vacía. Está bien, Herbie, sal de aquí. ¿Quién es? Policía. Lamento molestar, pero... Crowley, ¿verdad? Sí, así es. Estamos buscando de puerta en puerta al sujeto, ya sabe. No hay necesidad de buscar en su habitación. Oficial. ¿Sí? Ojalá lo encuentre muy pronto. Gracias. El fugitivo, segundo acto. ¿Quieres que abra la boca y diga... ¡Ah! ¿Ah? Mantén la toalla húmeda mientras vuelvo. Pero dame la sortija. Oh. Oye... ¿Por qué haces esto por mí? ¿Qué pretendes?
Siempre debe haber un interés, ¿verdad? Anoche con el policía, una palabra tuya y yo estaría en la cárcel. Y ahora curas mi pierna. ¿Qué obtendrás con esto? ¿Cuál es tu interés? ¿En qué te beneficias? Conocí a un hombre que fue sentenciado por algo que no cometió. No quiero que vuelva a ocurrir. Sí, no me engañes, a mí no. Tú estás tramando algo. ¿Qué es? Nadie hace nada en este mundo por nada. Herbie, creo que debía entregarte anoche. Eres una rata. Una común, ordinaria y asquerosa rata. ¿Cómo va todo? Venga conmigo. ¿A dónde? A la comisaría. ¿Para qué? De acuerdo. ¿No olvida algo? Sus cigarrillos. ¿Oficina postal? Lorna Grant, por favor. ¿Diga? Lorna, hola. Hola, Lorna, soy yo. Me lo imaginaba. ¿En qué problema estás metido? No me engañes, hermano, o te voy a colgar. Herbie, te voy a colgar. Escucha, Lorna, no es nada. No es nada, solo... Estoy en el Hotel Edmond. Quiero que vengas a recogerme. ¿Lo harás? ¿Problemas con la policía? Herbie, yo trabajo en esta oficina y veo los carteles de recompensa. Puedo reconocerlos a ojos cerrados. Entiéndelo bien, Herbie. Algún día vas a estar tú. No, hermanita, te equivocas, Lorna. No es con la policía. Tienes tu auto. Escucha, ¿sabes quién acaba de entrar a la oficina? Ryan. El detective. ¿Y no tienes problemas con la policía? Herbie, ya no me pidas que te ayude. Nunca más. Nunca. No, muchas gracias. ¿Está nervioso? Un poco. Le pasa a todos cuando vienen a la comisaría. No se angustie. Solo quiero que identifique a unos vagos. No sé dónde está. Ya te lo dije en el camino. No tengo ni la más remota idea. Él ya creció y ya no recurre a mí. Será breve. Sí.
¿Cigarrillo? Tome. Gracias. Por el fuego. ¿Qué? Gracias. Ah, déjeme usted ver su sortija. ¿Es de su esposa? No tengo esposa. Es que una amiga mía tenía una sortija como esta. Oh, lo lamento, me pareció familiar, eso es todo. Le aceptaría ese cigarrillo ahora, si aún me lo ofrece. Claro. Es de mujeres cambiar de opinión. Es verdad. Aguarde. ¿Usted conoce a ese sujeto, Grant? ¿A quién? Alguien llamado Sharp lo identificó. ¿Usted es Sharp? No, el señor Sharp es el dueño. Yo soy su empleado. Ellos dicen que Herbie Grant es el asesino de las vinaterías. ¿Usted qué cree? ¡Crowley! Deme otro cigarrillo. ¡Otro cigarrillo! Claro. Crowley. ¿Ese es su nombre? ¿Por qué? ¿Podría tener otro nombre? ¿Tal vez Kimbo? Está en las oficinas postales. Por todo el país. No lo identifique usted, ¿me entiende? No si quiere salir de aquí. Él ya ha sido identificado. Si no lo hago, sabrán que miento. Muy bien. Mi hermano le dio esa sortija. Usted sabe dónde está. No lo identifique. ¿Crowley? Lo están llamando, señor Crowley. El fugitivo, tercer acto. Mire, yo no sé cómo consiguió esa sortija, pero la quiero, es mía. Él dijo que era de su madre. Tenga, empéñela usted. ¿Empeñar? ¿Por un montón de billetes iba a hacerlo? Era para su hermano, era dinero para su medicina. ¡Espere! Está en el Edmond 308. ¿Medicina para qué? Eso no es parte del trato. Ahora déjeme en paz, ¿quiere? Dígame qué le pasó a Herbie. Lo hirieron durante el asalto. ¿Herido? ¿Acaso está muy grave? Vivirá, hice lo que pude por él. ¿Usted lo ayudó? ¿Por qué? ¿Es su amigo? Mire, señorita, él estaba herido. Necesitaba un escondite. Yo no iba a lanzarlo a la calle y dejar que se desangrara. Usted ayudó a mi hermano. Y con la carga que usted lleva. Quiero decirle una cosa. Es usted un buen hombre, doctor. Identificado asesino de vinaterías. Todos deben subirse al mismo vagón. Su jefe, los testigos de los otros asesinatos, están señalando a Herbie. Los testigos se equivocan. ¿Habla usted por sí mismo? ¿Por lo que le ocurrió? Sí.
Sí, así es. Escuche, Herbie no ha matado a nadie. Por favor, atiéndalo. Podemos usar mi auto. Conseguiré la medicina y la veré en el hotel. Oh, muchas gracias. Gracias. Por nada. Herbie. Lorna. ¿Qué haces aquí? Pasa. Herbie, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? Por eso te llamé, ¿sabes? Estoy limpio. Ese último golpe que di fue una bomba. Las cosas parecen estar mejorando. Parece que la suerte está de mi lado, Lorna. ¡Mentira! ¿Qué ¡mentira! Te pasa? ¡Mentira! ¡Lorna! ¡Mentira! Espera. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Tú crees que yo no te conozco desde siempre? Asaltaste una vinatería y querías empeñar mi sortija. Todos te llaman rata y eso eres. ¡Eso eres, hermano rata! Yo no la robé, solo la tomé prestada. Sí. Un momento. Así supiste cómo encontrarme. ¿Dónde viste al hombre? En la comisaría de policía. ¿En la comisaría? Te diré, él es la rata. Me iré de aquí. Espera un momento, él no le dijo a la policía dónde estaba. ¿No? No lo hizo, no es de esa clase. Seguro. Además, yo lo reconocí. Y le dije que si te denunciaba, yo le diría a la policía quién es él. Sí, pues es una basura, eso es. Su nombre es Richard Kimball. Es un fugitivo. Su retrato está en la oficina postal. ¿Es un fugitivo? ¿Richard Kimball? Sí, todo está bien. Él no dijo nada, todo está bien. ¿Dónde está él ahora? ¿Dónde está en este momento? Llegará enseguida. Le di dinero para tu medicamento. ¿Le diste dinero? ¿Qué no lo sabes? Se soltó del anzuelo, le diste dinero y se largó. Sí, señora, aún lo estamos buscando. ¿Así es? Sí. Lo tengo. Gracias por llamar. La camarista del Hotel Edmond. ¿Edmond? Habitación 308. Es donde vive el empleado Crowley. ¡Qué coincidencia! Sí, ¿no es cierto? Ese Kimball ya debería estar aquí. No confío en él. Herbie. ¡Es un idiota! ¡No confío en él! ¿Dónde está tu auto? Está estacionado. A unas cuantas calles. ¿Por qué no vas a recogerlo? Me deslizaré hacia afuera, te veré enfrente, recógeme ahí. ¿Y a dónde te llevaré? A un lugar cercano, es todo. Lorna, ¿recuerdas el mercado donde solíamos trabajar? Sí. Pues tienen camiones que van y vienen a toda hora. Conozco a alguien que no ayudaría a nadie más que a mí. Lo único que necesitas es llevarme. Lorna, es lo menos que puedes hacer por mí. De acuerdo. 5 minutos. Gracias. ¿Qué? Ya basta. Thank you.
¡Maldito traidor! Detente. ¡Detente! No, no disparen. No. No está cargada. ¡Bájate! Haré un trato con ustedes. Haré un trato con ustedes. Ustedes no me quieren a mí. Ustedes quieren a alguien importante. ¡Él está ahí! ¡Él está ahí! ¡Kimball! ¡Richard Kimball! ¡Traidor! Hay que irnos de aquí. El fugitivo. Cuarto acto. La policía está buscando al cómplice de Grant, Dan Crowley, quien se cree que es el convicto Richard Kimball. Según la policía, Grant identificó a Kimball cuando lo arrestaron. Kimball, quien escapó de la custodia policíaca hace casi... ¡Santo cielo! ¡Ese es mi Herbie! ¡Oríllese! Pero... ¡Oríllese! Por un momento imaginé lo que dirían los diarios. Le agradezco su ayuda, Lorna. ¿A dónde va? Yo lo llevaré. No cruzará la vigilancia. ¿Vigilancia? ¿A dónde cree que iban esos tipos que nos pasaron? Muchas gracias, me las arreglaré solo. No quiero involucrarla. Pues ya estoy involucrada. Debemos pensar en algo. Mi apartamento. Podemos ir allá. Es la hermana de Herbie. Seguro que allí buscarán. Muy bien. Conozco un lugar mejor. Mucho mejor. De acuerdo. Vamos. Bienvenido al Club Kitten. Lamento haberlo traído por el callejón, pero el frente está clausurado. Bueno, doctor, ¿qué es lo que desea? ¿Cenar? Hay un comedor privado arriba. El montacargas sube la comida caliente como una brasa. Cortesía de la casa, cortesía de Lorna Grant. Gana bien en la oficina postal. Sí, ¿qué le parece? De los reflectores a una oficina postal. Es que me harté de la champaña y el caviar y de tomarle la mano a los tristes hombres de negocios, así que me reformé. Me separé del dueño, le quitaron el permiso y clausuraron el lugar. Todo lo que tengo es una llave oxidada, una sortija y mi propio respeto. También el mío. Oh, doctor, seguro que le dice eso a todas sus pacientes. Bueno, como dicen los vaqueros, volveré, compañero. Tan pronto como vea a Herbie. Lorna, ¿podría no dejarla hablar con él? Lo lamentaría. No por el bien de él, por el suyo. Usted sabe, él tiene algunos contactos en el mercado. Le sacaré la información y le conseguiré un camión para que pueda escapar.
La última vez lo saqué bajo fianza. Pero esta vez no la habrá. Lorna, él no es el asesino. Usted lo sabe, yo lo sé, pero la policía no lo sabe. Bueno, no se preocupe por Herbie. ¿Sabe lo que me gusta de usted, doctor? Que usted da ánimo. Kimball, Herbie. Richard Kimball, ¿dónde está? No lo sé. ¿Estás seguro? ¿Seguro? Fue en Springfield. Confesó. ¿Qué hay de Kimball? Lo perdieron. Lo entregué en bandeja de plata y ustedes lo perdieron. Dinero, Herbie, mucho dinero. Hay recompensas de otros estados por fugitivos. ¿Recompensas? Tan altas como $4,000 o $5,000, ¿lo sabías? Claro que lo sabía. Pero yo no soy la clase de sujeto que va delatando gente. Daña mi reputación. Lo sé. Yo no sé dónde está. No tengo idea. Puedes averiguarlo al salir de aquí. Bromea. ¿Yo salir de aquí? Me encerraron por asesinato. ¿Trata de engañarme? ¿Salir de aquí? Retiramos el cargo de homicidio. Vete, te espera tu hermana. Ya pagó la fianza. ¿No te lo dijimos? Atrapamos al asesino de las vinaterías en Springfield después de detenerte. Debía haberlo olvidado. Te arrestamos por asalto. Lárgate de aquí. Escuche. Que esto sea una lección. Pongan atención cuando arresten a alguien. $5,000, ¿eh? No sabía que había recompensa por Kimball. No la hay. ¿Qué te parecen esos idiotas hacerme sufrir por un homicidio? ¿Vamos a tu apartamento? No. ¿No? ¿Qué quieres decir con no? No tengo a dónde ir. Sabes que mi pierna me ¡Cierra está la boca! Por una vez, cállate. ¿Por qué estás tan nerviosa? No estoy nerviosa. Solo pensativa, es todo. Sobre ese contacto que tienes en el mercado... ¿Te estás bromeando? Pagaste fianza por mí. Si escapo, la pierdes, lo sabes. A menos que sepas algo que yo no sé. Todo lo que quiero saber es... Habla, habla. Yo te escucho. Tú sabes de alguien que quiere dejar la ciudad, ¿no? Tal vez el pequeño Herbie pueda solucionarlo. Vamos a hablar con él. Estás diciendo tonterías. ¡Claro que no! ¿Quién crees que soy? Tengo integridad. Después de ti. Y la gente siempre tiene problemas por ti. ¿Por qué siempre lo echas todo a perder? Él me metió en problemas a mí. Él me delató. Kimball me delató. No fue Kimball. Fue la camarista del hotel. Oh, eso no es cierto. Yo lo escuché en la radio. Te reconoció por los periódicos. Oh. ¿Sí? Yo no lo escuché. Aún así, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué debo hacerle un favor? En este asqueroso mundo todos los favores cuestan dinero. ¿Sabes a qué me refiero? Herbie. Por favor.
Ese no es su auto. ¿Qué pasó con ella? Debió entrar al callejón. Mejor regresa. No podía imaginar a dónde había ido. Te soltaron. Sí, me soltaron. Una suerte para ti. Sin mí estarías en dificultades. Aún no salgo de ellas. Sabes, tú no confías en mí. Dile por qué lo delaté, Lorna. Ya no importa, pensé que me habías delatado. Herbie, ya no hay tiempo para eso. Solo dile quién es tu contacto. Bueno, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Correcto, siéntate, ahora vuelvo. Un momento. Mira, tengo un contacto, no hay teléfonos aquí. ¿Qué debo hacer? ¿Mandar señales de humo? No voy a traicionarte. ¿Voy a ese teléfono o no? De acuerdo, sí. Que no ibas a traicionarme, ¿eh? Por ahí, la puerta conduce hacia arriba. ¡Vamos! Yo no les avisé, lo juro. Hay un montacargas atrás en la cocina. Vamos. Puedes subir al techo. El mercado está a dos calles de aquí. Herbie, ¿quién es tu contacto? Herbie, díselo. Herbie... Por una sola vez. ¡Una vez! ¡No lo eches todo a perder! Lo del contacto no es cierto. ¿Qué? No... No conozco a nadie y lo inventé. Yo soy un don nadie. Mira, Kimball, no necesitas un contacto. Ve al mercado, espera tu oportunidad y escápate en un camión. Yo solía hacerlo de niño. Tú puedes hacerlo. Se lo agradezco. ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¿Puedo ayudarles? Salí bajo fianza. ¿Qué quieren? Solo tratamos de ayudar, Herbie. Si hay alguna recompensa... ¿Cree que está aquí? Podría ser. Mejor revisa arriba, Ryan. Piénsalo bien, Herbie. Con $5,000 puedes conseguir un abogado de primera. Te sacará con una mínima sentencia. Y después de salir, aún tendrás suficiente. Suficiente para un auto. Y un almacén lleno de trajes costosos. Serás muy importante. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Así te hace.
Clausuraron la puerta. Eso merecía un intento. Herbie, no lo puedo creer. Estoy tan orgullosa de ti. Estoy fuera de mí. ¡Esperen! ¡Regresen! ¡Esperen un momento! ¡Regresen! 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 ¡Esperen! Se fueron. ¡Oh, Dios! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡Herbie, eres un idiota! $5,000 se fueron a la basura. ¡$5,000! ¡Herbie, eres un idiota! ¡Ya! ¡Ya! El fugitivo. Epílogo. Diga, la señorita Grant. Ah, eres tú. No, Herbie, lo siento, no tengo el dinero para ti. Herbie, está bien. Esta es la última vez, ¿lo entiendes? ¿Un hombre? Era mi hermano. ¿Problemas? Ajá. Todos son iguales. ¿Usted lo cree? En algún lugar está el destino de este camión, pero para Richard Kimble no hay destino. Y aún dormido hay sombras. Sombras que persiguen a un hombre en la huida. Un fugitivo.